¡Las perras de nuevo, caca! ¡Donde no es su lugar! ¡Dios mío, santo! ¡Tendré que limpiar esto! ¡Dios mío, qué comieron, por Dios! ¡Dios mío, santo, qué le estás dando de comida! ¡Necesito limpiar esto de nuevo! ¡Limpio rápido y me voy! ¡Tengo que llegar al trabajo hoy temprano! ¡Ay, sí, cariño! ¡Dios mío, es que es... no sé qué pasa! ¡Yo las estoy enseñando! Bueno, o sea, ayúdame a limpiar eso. Está bien, ahora... limpia eso y te vas a trabajar. Ahora nos llamamos un rato. Ay, Dios mío, esa Kiara y Kiaris hacen de la caca donde no deben. Voy a seguir aspirando por aquí y en unos minutos subo a buscar a las niñas. Ay, ¿qué horas serán? Voy a dejar esto aquí. A ver, ay, están dando mi programa favorito. Ay, qué emoción. Voy a ver qué hora es. A ver, ay, Dios mío, ya es la hora de despertar a las niñas. Tengo que comprarme un reloj para la sala. No puedo estar... cada vez que quiera ver la hora, subir a la habitación. Ok, lo que voy a hacer es la ducha rapidito para llevar a las niñas a la escuela. A ver, esta agüita... esto está bien frío, pero está delicioso. Me refresca un montón. Últimamente está haciendo calor. Creo que es por las tormentas y todas esas cosas. Espero que no vuelva a llover. A ver, ya estoy lista. Cierro por acá y me secaré. ¡Listísima! ¡Mamá! Ah, ya despertó la Susan. Ya voy, cariño, ya voy. A ver, Susan, ¿por qué estás gritando, cariño? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Mamá! Creo que me va a salir el otro diente de al lado. ¿En serio? ¡Ay, qué emoción! Eso es porque cada vez que creces, te van a ir creciendo los dientes que ya has perdido. ¡Qué emoción! ¿Viste que ahora tenía un diente adelante, ahora me va a crecer el otro? Sí, me encanta eso, es porque ya estás grande. Cuéntame, ¿ya estás lista? Sí, mírame. ¿Qué te parece esta ropita? Estás muy guapa. Cuéntame, ¿arreglaste la mochila? Sí, todo está arreglado abajo. Ah, es perfecto. Entonces vamos para que desayunes. Tú estás muy guapa hoy, mamá. A ver. Y hueles delicioso. ¿Te lavaste el cabello? Sí, me lavé con el champú nuevo. Vamos a despertar a Samantita y luego bajamos a desayunar, ¿te parece? A ver, Samantita. Ay, está dormida mi princesa. Vamos a despertarla. Hola, mi pequeña, ¿cómo amaneciste? Sí, uy, creo que tienes ese pañal bien cargado. Vamos a cambiarte. Samantita, qué bonito que está tu sombrero de ranita. Me gusta un montón. Ahí va, mamá, ahí va a pararse, ahí va. Uy, uy, a ver, ups, se cayó. ¿Todavía no sabe pararse, mamá? Todavía le cuesta un poco, pero poco a poco va a aprender. A ver, vamos a limpiarte y a cambiarte ese pañal. Vamos a limpiarte con esta toallita. Muy bien. Vamos a quitarte este gorrito. ¿Qué tal este gorrito? ¡Ay! ¡Todavía no tiene pelo! ¡Susan! ¿Por qué te burlas de tu hermana? Obviamente sabes que todavía no le ha crecido el cabello. ¡Que tiene un solo mechón de pelo adelante! Ya, Susan, por favor. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ponerte otro gorrito, cariño. No le prestes atención a tu hermano. Ella lo que hace es molestar. ¡Qué guapa que te ves con esto! Y mira, con esta ropa vas a quedar muy, muy hermosa. Vamos a botar esta toallita por aquí y vamos a vestirte. ¡Ay, qué guapa mi pequeña princesa! ¿Cómo ha quedado? Susan, ya deja de reírte, párale. Está bien, mamá, lo siento, perdóname. Ok, voy a revisar a ver la lonchera de tu hermana. Muy bien, aquí tiene el biberón. Le voy a dar un poquito ahorita porque es que siempre se despierta con hambre. Y le metí una barrita y le voy a colocar una fruta porque me dijo la maestra que Samantita está comiendo muchísimo. Bueno, esa va a ser una grande, fuerte, valiente y guapa. Así es, bueno, jovencitas, vamos a bajar porque se nos va a hacer tarde. Mamá, ya voy, que voy a buscar algo aquí en mi cuarto, ¿ok? Voy adelantándote. Está bien, pero no te demores porque se va a hacer tarde y el bus escolar siempre llega puntual. ¿Cómo es que era eso? A ver. Ok, aquí, que sí es. A ver. Urimushi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Urimushi. Voy a aventarme como el tren de adicto. Naregari, gori, gibari. Ido, kili, 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 Susan, cariño, te estoy esperando. Ya casi que va a llegar el bus. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cantando? El trending de TikTok. Tiki ta ta, tiki ta ta ta. What is it? Tiki ta ta, tiki ta ta ta.
Urimushin. Tira, ta, tira, ta, ta. Ay, no, Susan, tú tienes unas cosas, cariño. Vamos a comer. Luego ya te pones ahí a cantar y a bailar y a maquillarte. Pero vamos al cole, que se te hace tarde, por favor. A ver, Susan, cariño, ¿ya tienes lista la lonchera? Sí, ya tengo todo listo. Ok, bueno, voy a ver qué le coloco a tu hermana. Voy a meterle una manzana y una frutilla. La maestra dice que está comiendo un montón. Vamos a ver si esta semana nos vamos de compras. Debemos hacer compras de comida. Ya se está terminando. Vamos, cariño, que ya el bus va a llegar. ¿Tanto se tarda el bus escolar? Acá digo, niki, dani, lo que les a mi kinga kunjika. ¿Qué estás cantando, cariño? El TikTok, mamá, es un trend de TikTok de maquillaje. A ver, ¿qué? Ah, ahí llegó. Pues ya me voy. Las amo mucho, espero que les vaya bien. Chao, Samantita. Ya sabes, si te pegan, tú le pegas. Si te gritan, tú le gritas. Si te dicen cosas feas, tú le dices peores. Susan, ¿qué hemos hablado? No importa. Ella tiene que defenderse. Chao, las amo. De verdad que esa hermana tuya no tiene arreglo. Bueno, cariño, ya llegamos a la guardería. Vamos a entrar. Hola, maestra, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Nala. Bonito día. Aquí le traje a Samantita y también una lonchera bien potente con muchas frutas, biberón, barrita y muchas frutas. Gracias. Sí, Samantita últimamente está comiendo muchísimo, es que está creciendo. Sí. Si quieres, colóquela allá a brincar un rato. A ella le encanta brincar cada vez que llega. A ver, ¿en serio? ¿Cómo ves brincas, cariño? ¿Quieres brincar? Sí, ok, está bien. A ver, ¡ay, qué hermosa! ¿Cómo es eso que brincas ahí solita? Sí, así es. Yo le dije que Samantita es un avión. Está creciendo muchísimo. ¡Ay, qué emoción! ¿Quién? ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola, Susan! ¿Cómo estás? ¿Qué estás cantando? ¡Ah, el tren de TikTok! Que dice... ¡Aca, ni coqui, mi cani! ¡Ey, lo que es a mi kimi canilita! ¡Ey, mi suki! ¡Tukuta, ta, tiquita, ta, ta! Pero tengo un secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué pasó? ¡Mira lo que traje en la lonchera! ¿Te traes el maquillaje de tu mamá? ¡Sí! Vamos a hacer el tren en el baño, ¿te parece? ¿Me lo prestas? Sí, te lo puedo prestar, pero con cuidadito que no lo vayas a dañar, ¿ok? ¡Vente, ya llegamos! A ver, jovencitas, esperen, por favor, que la chica les dé el paso. ¡Hey, María, vamos a entrar, vente! ¡Uf, qué calor que está haciendo aquí en esta ciudad! ¡Buenos días! ¿Cómo está, señor? ¿Cómo me les va? ¡Buenos días! Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Susan se trajo los maquillajes de su mamá. ¿En serio? ¿Qué van a hacer? Esas cosas, las niñas. ¿Qué están hablando? ¿Qué vamos a hacer el trendy que dice? Ah, ta 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 ta. ¡Ah, yo me lo sé! Marisa Ken, tukuta, Dorino Ken, tukuta. Ese mismo. Pero cuando salgamos de clase, vamos a maquillarnos un poquito en el baño. ¿Les parece? Miren esto. ¡Te trajiste las pinturas de tu mamá! Sí, te lo dije. Eres bien pasada, te van a regañar. Mi mamá no se dio cuenta, tiene mucho maquillaje. Ella tiene mucho, no se va a dar cuenta. Bueno, vamos a ver las clases y luego a la hora de recreo nos vamos. Bueno, jovencitos, ya pueden salir al recreo. Ya salvados por la campana. Que disfruten y que tengan buen provecho. Luego que regresemos a clases, vamos a terminar la actividad. Yo quiero ver lo que vas a hacer. Susan, espérame. Y María, yo te espero. Vamos al baño, vénganse. Chicos, ahí está el señor que limpia. Si nos ve, nos va a regañar. ¿Cómo está, señor? Buenos días, ¿cómo les va? Todo muy bien, portándonos bien. Así es, todo muy bien. Bueno, yo voy a continuar limpiando todo el lugar. Ahora sí, vamos. ¿Qué te parece, amiga, si yo te maquillo? Ah, me parece genial. Vamos a cerrar esta puerta porque huele mal ese baño. Pero con mucho cuidado, María, ya sabes. Está bien, está bien. Pero canta, tienes que cantar. Acá, Kiko, Niki, Pari, Liki, 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 Lika, Lika. Se inventan, de verdad. Yo estoy aquí pendiente que no venga el profe. ¿Ya estás lista, Susan?
decir. ¿Tú no eres mi mejor amiga traidora? Sí, pero no se le roba a las mamás los maquillajes. Se lo pedí prestado, ¿qué sabes tú si se lo robé o no, chismosa? Niñas, ya dejen de pelear. Son amigas. Es verdad, no peleen. ¡Ya verás, ya verás! Susan está bien brava contigo, María. No me importa, ya no es mi amiga. Que no llegue el autobús rápido. Susan, ¿qué te pasó en la cara? ¡Ahora es una tigre! ¡Una tigresa del oriente! ¡No te metas conmigo! ¡Déjame tranquila! ¡Todo es culpa de María! ¡La tonta esa! ¿Cómo le dijiste? ¡Te dije tonta! ¡Y te volvería a decir tonta porque me apenaste la cara, abusadora! ¡Yo soy tonta! ¡Tú eres... ¡Tú no te llamas Susan! ¡Tú te llamas Susan Cudo! ¡Respétame! ¿Cómo me vas a decir Susan Cudo? ¡Yo me llamo Susan! ¡Te llamas Susan Cocho! ¡No me llamo Susan Cocho, grosera! A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, jovencitas? ¡Eso no se hace! ¡Por favor, voy a llamar a sus maestras para que llamen a su representante! ¡Urgente! Dios mío, no puede ser. ¿Ahora qué está pasando con Susan? Menos mal que iba a buscar a Samantita, pero ahora me voy a ir corriendo por ella. ¡Ay, Dios mío! Susan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó contigo? ¡Que María me pintó la cara así! ¡La grosera esa! Y ahora dice que yo no me llamo Susan, que me llamo Susan Cudo. ¡Y que me llamo Susan Cocho! Ya, ¿qué pasa, María? Ustedes son las mejores amigas. ¡Ay, Dios mío! Susan, por favor. ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! Pero eso se quita, hija, con agua y desmaquillante. No tienes que tratar a tu mejor amiga así. ¡No me importa! ¡No le hablo! ¡No quiero ser su amiga más nunca en la vida en la eternidad! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! A ver, a ver. Hola, Nala, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con las niñas? ¡Mamá! ¡Ella me dice tonta que no va a ser mi amiga! ¡Es que yo le hice una obra de arte a su cara y no le gustó! ¡Y me está diciendo que yo no me llamo Susan, que me llamo Susan Cudo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero ustedes son...? Las mejores amigas. Me llamaron urgente y vine. ¿Cómo es posible que Susan y María estén peleando si son las mejores amigas? Ay, vamos, María, vámonos a casa. Ay, Nala, mil disculpas. Ya luego se hablarán. Debemos conversar con ellas en casa para que sean amigas. Es verdad, Susan, ¿qué pasa? ¡No le quiero hablar y punto! Yo, bueno, lo siento mucho. Luego hablamos, ¿ok? Me voy a llevar a Susan porque está bien molesta. Sí, y yo me llevaré a María. Ya luego nos comunicamos, ¿ok? Y hacemos que se vuelvan a hablar. Ellas son las mejores amigas, no sé qué está pasando. Vamos, cariño, ya deja de decirle a Susan Cudo. A ver, cariño, no tienes que actuar de esa manera con tu amiga. Es tu mejor amiga. No me importa, mira cómo me tentó. Le hizo a propósito para que todos se burlaran de mí, es una tonta. A ver, jovencita, ¿qué es esa manera de hablar? Deja de decir tonta, es una mala palabra, ¿me haces el favor? Tienes que respetar, y ella también a ti. Ustedes son muy buenas amigas. ¿Qué es eso de estar peleando por bobadas? Aquí tienes, toma para que te limpies. No me importa, mamá, no le voy a hablar más nunca en la vida. Dios mío, Susan, por Dios, no quiero estar regañándote todos los días, cariño. Tienes que tener una mejor actitud. Si ella te pintó así, ok. Si no te gustó, debías decirle de buena manera: María, no me gustó cómo me pintaste. Ayúdame a quitarme esto de la cara. O esperar salir y aquí yo tengo desmaquillante y todo para quitarte eso. Pero no por esas cosas debes dejar de hablarle a tu mejor amiga. Es una... No es una nada, mamá, lo siento. No le voy a hablar, lo siento mucho. Me duele el corazón. Me dijo Susan Cudo, Susan Cocho, ¿qué es eso? Ni que yo me llamara así, yo me llamo Susan, abusadora. Ay, no, cariño, en verdad. Bueno, vamos, lávate la cara que tienes que hacer los deberes y almorzar, por favor. Ay, Dios mío, Susan, Susan, ¿hasta cuándo, cariño? Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, me escuchará. Chela Luna me sumará. ¿Qué estoy haciendo, arepita? Chancharan, characharan, charan, charan, charan. Nada, hay que hacer compras, ya no queda nada en la nevera. Hola, cariño, buenos días. Sí, hay que hacer compras. Pero ya tengo la solución. Las he pedido por delivery porque hoy la verdad que no voy a tener tiempo de salir. Tengo unas super reuniones de trabajo. Sí, ese es el delivery. Ya llego. Ya vuelvo. Buen día. Hola, ¿cómo está? Buenos días.
Tenía rato aquí, no sé, estaba seguro cuál avenida era. Qué bueno que salió. No se preocupe, sí, es aquí mi domicilio. Aquí tiene. Que lo disfrute. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Ay, tuve que salir con la mascarilla en la cara. La mascarilla de pepino. ¿Qué habrá dicho el joven de mí? Bueno, compré cositas que hacían falta. ¡Wow, Nala! ¿Me lees la mente? ¿Eres psíquica? ¡Wow, qué compraste! Como por ejemplo, verduras, vegetales, carne, pollo, todo lo que nos hacía falta. ¡Buenísimo! ¿Y qué hora es? ¡Ah! Ya es tarde, me tengo que ir. Es que no, uno ni cocinar puede aquí, todo es trabajo, trabajo, trabajo. Pediré un aumento, por favor. ¡Ya no aguanto mis pies! ¡Ya no son pies, ahora son patas de elefante! Adiós, cariño, también te queremos. Ay, pobre papá. ¡Uy, jovencita, estás bien tranquila! ¿Papá ya te dio de comer? Ah, Dios mío, dejó la cocina encendida. A ver, vamos a guardar esto aquí. Esto creo que es para Susan, pero Susan quedó arriba colocándose un poquito de crema de pepino. ¿Cómo, mamá? Ya te voy a dar un biberón, a ver. Creo que... Ah, sí, por aquí está uno. Acá tienes, mi pequeña. Vamos a subir a buscar a tu hermanita. A ver, Susan, cariño, ¿ya terminaste? Me acaba de llegar una información. ¿Qué es esto? Siéntate aquí un rato, Samantita. A ver... No puede ser. Susan, no tienes clase el día de hoy. ¡Qué bella que me veo! ¡Parezco un monstruo! Cariño. Dime, mamá. Al parecer, mira esto. No tienes clase hoy. Mira, parece que van a hacer una reunión de maestros... Y es como una conferencia, no sé qué tienen, iban a estar ocupados. Y Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo? Samantita sí tiene guardería, pero tú no tienes. ¿Qué? ¿Y no te puedes quedar conmigo aquí en la casa? No, porque es que yo tengo una reunión y tengo que salir. Bueno, yo me quedo aquí. Bueno, tocará, cariño. Igual yo tengo cámaras de seguridad. Y bueno, te quedas en tu cuarto tranquila hasta que yo llegue. Porque es que no puedes ir conmigo porque es una reunión de trabajo. ¡Ah, bueno! ¡Qué tranquila! ¡Qué chistosa! ¡Me veo con esta crema! Sí, la verdad te ves súper chistosita. A ver, Samantita, mira, cariño. Ahí tienes el caballito que tanto te gusta. ¡Ay, qué hermosa, mi Samantita! Ya no ha vuelto a decir hermana. ¡No! ¡No ha dicho más ni una palabra, mamá! Mamá, ¿cuándo se quita esto? Creo que me está picando la cara. Ah, eso se quita ahorita en unos minutos. Ven, vamos al baño a lavarnos la cara. Y listo, cariño. Ahora sí ya estamos listas. Sí, me encantó esa crema. ¿Es para qué, mamá? Bueno, ¡ay! Casi que me caigo. Dios mío, se fue tu papá que dejó todo esto aquí. Ay, Dios mío. Simba siempre deja todo esto mojado. Cariño, como te seguía diciendo, esa crema es para hidratar la cara y para darle luz y brillo. ¡Wow! ¿Sé que estoy brillando como loca? Sí, Susan. Ay, Dios mío, tienes unas cosas, cariño, unas ocurrencias. A ver, ¿qué hora es? Susan, voy a llevar a tu hermana a la guardería. ¿Me acompañas? Sí, te voy a acompañar. Ya tú estás lista, ¿verdad? Ya desayunaste, todo. Bueno, entonces dame acá que voy a acomodar esto. Esta toalla la colocamos por aquí y vamos. Me voy a vestir rápido para llevar a tu hermana y luego vengo y te dejo acá y me voy a la reunión, ¿ok? Samantita, ¿por qué no hablas? Tienes que decir hola. Tienes que decir hipopótamo. A ver, niñas, ya estoy lista. Susan, ¿cómo va a decir hipopótamo, Samantita? Si es una palabra re difícil. Claro que no puede decir hipopótamo. Puede decir otorrinolaringólogo. ¿Qué? Ese es el doctor que ve la nariz. Otorrinolaringólogo. Eso, ti. ¡Otorrinolaringólogo! ¡Uy, uy! ¡Se va a parar, se va a parar! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Volvió a hablar! ¡Volvió a decir hermana! ¿Ves que cada vez que estás cerca de ella le ayudas como a motivarla para que diga hermana? ¡Ay, qué tierna mi bebé! Bueno, vamos a cambiarle esa ropita. ¿Qué? ¡Se me cayó esto! Vamos a cambiarle la ropita para llevarla a la guardería. Venga, acompáñanos, Susan. A ver, cariño, bueno, siéntate por aquí y vamos a cambiarte. Vamos a limpiarte. Muy bien. Y vamos a botar esta toallita en tu
papelera, que yo creo que es como un... ¿Será un cocodrilo? Yo creo que es un cocodrilo, mamá. Ah, dame ese gorrito para guardarlo aquí. Vamos a cambiarle la ropita a Samantita. Ay, mira esta, qué tierna que se va a ver. Me encanta un montón. Mira, Samantita, ¿esa te gusta? Sí, ¿verdad? Ok, esta la vamos a colocar en la ropita sucia. A ver, Susan, vamos a llevar a tu hermanita a la guardería y luego de allí me vengo a la casa, te traigo y me voy, cariño. No estés triste por dejarte solo. Es como una hora que te voy a dejar aquí, ¿ok? No te preocupes, yo voy a estar haciendo el tren de Soca. ¿El qué? Carico, Kiki, lo que dice el que le calica. Ah, el calica, sí, ya sé. Ay, Dios mío, tú con esa canción tan rara. Ven, pues, vamos a llevar a tu hermanita, acompáñame. Ta, Mauricio, ¿qué? Yo, Dios mío, no sé, tengo esa canción en el cerebro, no se me va, no se me despega. A ver, Susan, ven por aquí. Mamá, qué extraño que yo no tuve clases hoy, ¿verdad? Sí, cariño, es por la reunión que tienen los maestros, pero no te preocupes, igual no vas a perder tareas ni vas a perder asistencia. Ven, vamos a dejar a tu hermanita adentro. ¡Ya, que le voy a decir algo, Samantita! Samantita, ya tú sabes, si te pegan, tú le pegas. Si te jalan el pelo, tú le jalas el pelo. Si te empujan, tú le empujas. Susan, ¿hasta cuándo? No le digas esas cosas. No le prestes atención, Samantita, esas cosas no se hacen. Vamos a entrar. Oh, ahí está la maestra, está arreglando las plantas. ¡Maestra! ¡Hola, Susan! ¡Ay, Dios mío, me asustaste! Esos gritos tan peculiares que tienes tú. ¿Cómo están las tres? Hola, maestra, muy bien. Aquí le vengo a traer a Samantita. ¡Oh, qué bella, Samantita! Me encantan esos gorritos tan personalizados que trae todos los días. ¡Ah, sí! Eso se los tejió la abuela. ¡La abuela! ¡Mi abuela se los tejió! ¡Tome, maestra! ¡Está la lonchera de Samantita! ¡Samantita, ya sabes! Todo lo que te dije, no te dejes. ¿Qué, Susan? No, nada. Mi hermana sabe lo que le estoy diciendo. ¿Y hoy no tuviste clases, Susan? Ay, no. Me llegó un correo a última hora que tenían una junta de maestros. Pero bueno, ya me tengo que ir. Tengo una reunión de trabajo. Que estén bien. Chao, cariño. Pórtate bien. ¡Chao, Samantita! ¡Ya sabes! ¡Adiós, maestra! Susan, cariño, ¿cuántas veces te he dicho que no le estés diciendo eso a Samantita? Si la maestra te escucha, ¿qué va a decir de nosotros? Nada. Que se sabe defender mi hermana. Bueno, cariño, ven, vamos a caminar, que este bulevar es lo máximo. Me hace recortar camino. Sí, ¿verdad que sí es tan bello este bulevar? Me gustaría recorrerlo todos los días. Sí, claro, así como cuando lo recorriste sin permiso y te perdiste con tu hermana, ¿verdad? No me recuerdas eso, mamá. Me da calofríos. Bueno, ven aquí, que vamos a llegar tarde. Bueno, cariño, ya estoy lista. ¡Oh, qué guapa que te ves, mami! Sí, cariño, gracias. ¿Te llevas tu teléfono? Obviamente, aquí está, en la cartera, guardadito para estar viéndote. Acuérdate que las cámaras de acá tienen audio. Cualquier cosa, yo enciendo la cámara, te veo y me dices cualquier cosa que necesites, dale. Ay, Dios mío, no guardé estas cosas en la refri. Tranquila, mamá, yo te puedo ayudar a guardar todo eso. Soy una niña grande. También voy a organizar un poco la casa. Está bien, pero con mucho cuidado. Nada de agarrar cosas filosas ni cosas de vidrio. ¡Mira lo que hay aquí! ¿Eso qué es? ¡Dulces! No estés comiendo tantos dulces. Recuerda que no te hace bien para la pancita. Y recuerda que también se te sube el azúcar. Sí, mamá, yo sé. Bueno, ya sabes. Te quiero, cariño. ¡Mua! Pórtate bien. Estamos en contacto por la cámara. Me voy a conectar y hablamos por allí, ¿ok? Ay, Dios mío, estas reuniones. ¡Ah! Esto es golosina de una fiesta. ¡Qué delicioso, riquísimo, fabuloso, pero estupendo! Me lo comí todo. A ver, vamos a encenderte a ti, máquina. Esta máquina se llama la señora Florinda. La vamos a poner aquí y a prenderse. ¡Eso! La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Vamos, por ahí no. Hay mucho sucio, vamos para allá afuera. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Por aquí, muy bien! La señora Florinda limpia súper bien. Se me ha ocurrido una brillante idea. A mis amigas. ¿Y hacemos una party? Voy a llamar a mis amigas. Señora Florinda, siga limpiando, por favor. Tenga la bondad. Pero primero voy a acomodar las frutas aquí en la nevera, como me dijo mamá. A ver, ¿cómo es que esto? ¿Qué hace un plato en la nevera esta gente, Dios mío? ¡La vejez los tiene loco!
Voy a poner el pollo aquí, las frutas acá. ¿Pera? Quiero pera. Delicioso. Banana. Tomates, verduras, vegetales, frutas. Huevo, queso, huevo. Más huevitos. Mucho más huevitos. A ver. Y hay fresa también. Y hay naranjas. Listo. Esta pera me la voy a comer. Sin decirle a mamá. Delicioso. Vamos a botar esta caja. ¡Hola, Kiara! ¿Kiaris, cómo está? ¡Hola, Kiaris! ¿Cómo...? Oh, me caí. Me caí porque es que está lleno de pipí. ¡Kiara, cochina! No, yo no voy a limpar eso. Solo limpia a mi mamá. Eso no se hace. ¡Eres cochina! ¿Qué te estás haciendo? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra hacer de la... ¡Mamá! Ah, ¿verdad que mi mamá no está aquí en la casa? Yo no te voy a limpiar eso. ¡Ni se te ocurra! Me voy, tengo cosas que hacer. Shh, no digas nada. Señora Florinda, ¿todavía usted va por aquí? Véngase por acá que ya está limpio eso ahí. A ver, ¿dónde puedo comunicarme con mis amigas? Ah, ya sé. Les voy a decir a las mamás de mis amigas que yo soy Nala. A ver. Hola, soy Nala. ¿Puedes dejar venir a tu hija a casa? ¿Puedes traerla en unos 15 minutos? Sí. Le voy a mandar este mensaje a María y a Violeta. ¿Y a quién más? ¡Ah! ¿Y a mis amigos? Miguelito y Samuelito. Y listo. ¡Ahí me respondieron! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Quiere decir que las van a traer aquí? ¡Oh! ¡Ya son el timbre! ¡Dios mío! ¿Qué le voy a decir si no está mi mamá? ¡María! Hola, Susan, ¿cómo estás? Gracias por traer a María a casa. ¿Y dónde está tu mamá? Ah, es que está... Disculpa, me dijo que estaba en el baño. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, bueno, en un rato la vengo a buscar, ¿ok? Sí, yo le mando un mensaje, no se preocupe. Bueno, mi mamá se lo manda. Está bien, María, te portas bien, por favor. Sí, mamá. Chao, cariño, cuídense. Susan, ¿cómo está? ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá no está. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer aquí solas? Vamos a hacer una fiesta, ¿qué te parece? ¿Y quién más viene? Viene mi galito, el Samuelito y también la Violeta. ¿Cómo le enviaste ese mensaje a todos? Desde la iPad de mamá. Pero, que las cámaras se escuchan, ven aquí. A ver, Miguelito, ya estás en la pachanga, ¿verdad? Que no ayudas a decorar la fiesta. A ver, ya te quiero ayudar. Wow, ¿de dónde sacaste todo esto? Mi mamá lo compró. No sé para qué. Creo que para mi cumpleaños número 6. ¿Y no te va a regañar? A ver, yo quiero bailar contigo, Miguelito. A ver, ¡eso! Esta gente puro bailar y no ayuda. Mira esto, María. ¿Le das aquí? ¡Pum! ¡Woohoo! ¡Qué emoción! Ok, vamos a inflar globos, ¿te parece? Mira, si la pones aquí. Oh. Y vamos a hacer... ¡Ay, yo quería esa corona! ¿Me la prestas? ¡Claro que sí! Y así podemos hacer muchos dibujos. ¿Qué te parece? Mi mamá es la mejor. Compra cosas increíbles, en verdad. ¡Cosicos! ¿Todavía están bailando? ¡Wow! ¿Dónde estabas? Estaba buscando esta caja. Mira todo lo que tengo. ¿Cotillones? Susan, ¿no crees que eso es para tu cumpleaños? ¡No! Mi mamá no se va a molestar. ¡Chicos, cotillones para todos! Los voy a poner por una esquina. ¡Ceci, más dulces! ¡Mira esto! ¿Quieres? ¡Oh, azúcar! Vamos a ponerla por aquí, esta mesita. Y por acá esta. ¡Chicos, cuando quieran! Esta gente no presta atención. ¡Cuando quieran dulces, vienen a comer! ¡Y mira esto, María! ¡Ay, yo te quiero ayudar! Vamos a poner esto de decoración. A ver... ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Wow! ¡Qué fiesta más bonitas, amiga! ¡Woohoo! Y mira esto, dejé lo mejor para el final. Esto que está aquí, ¿ven? ¡Chicos, vengan a ver! ¡Mira, te sientas ahí, sonríes y te tomas la fotografía! ¡Vengan todos! ¡Qué guay! ¡Digan queso! ¡Mira qué guapo! ¡Salieron todos guapos! ¡Me encanta! Ay, Dios mío, qué cansada que estoy. Menos mal que ya llegué a casa. ¿Dónde está Susan? ¿Será que se durmió? ¿Ah? Qué raro.
Ay, la señora Florinda está limpiando el aparato. Ay, y lo dejó encendido. Voy a apagarlo. Susan, cariño, ¿dónde estás? Cariño, no me dio tiempo de verte por las cámaras, pero sé que te portaste súper bien. ¿Susan? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta fiesta? ¿Y los adultos? ¿Y los papás de estos niños? Lo siento, es una fiesta que organicé. ¿Una fiesta que organizaste? Jovencita, estás totalmente castigada. ¿Cómo vas a utilizar todas las cosas que eran para tu cumpleaños número 6? Dios mío, me va a dar algo. ¿Y quién le dio permiso a estos niños de venir a la casa solos? No vinieron solos, los trajeron sus papás. ¿Y cómo los trajeron sus papás? Yo escribí desde tu iPad. O sea, ¿te hiciste pasar por mí? No, jovencita, esto es el colmo. Esta es la gota que derramó el vaso. Susan, estás castigada, no puedes hacer esto. Y usaste todas las cosas de tu fiesta y aparte le estás dando fuego a los niños. A ver, Violeta, dame acá, que te vas a incendiar. Ay, Dios mío. Ay, no, se apaga. ¿Cómo le vas a dar ese fuego a los niños si eso es pegriloso? ¡Quería divertirme con ellos! ¿Y por qué no me preguntas primero? Tienes que agarrar todo sin permiso y hacer una fiesta sin mi permiso. Estás castigada. Ya mismo voy a llamar a los papás de todos estos niños para que les vengan a buscar y contarles que eres bien, bien abusadora. Ah, te va a castigar fuerte. Así es. Bueno, pero ¡no dejamos de bailar! ¡La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca! Pasan los días y voy creciendo. Pasará, mi diario me escuchará. ¡Mamá! Hola, cariño, llegaste súper rápido. Y hoy fue un poco agotador, tengo que contar de muchas cosas, mamá. Ah, ok, bueno, ven a casa que ya está lista el almuerzo. Tu hermanita salió súper temprano el día de hoy. Hola, Samantita, ¿cómo te fue a la escuela? ¡Hermana! ¡Qué bueno! Samantita está hablando cada día más. Pero debes aprender a decir otras palabras que no sea solo hermana. ¡Vamos a casa, mamá! ¡Me muero de hambre! A ver, cariño, cuéntame. ¿Qué necesitas, decirme? A ver, me tienes angustiada. Estoy aquí pensando que puede ser algo malo. ¡No! ¡Ay, cara! ¡Mira hasta los pelos! Yo no le quité los dos muñascos al día de ayer porque es que, bueno, como tú se lo pusiste. Creo que ya vamos a quitar los dos muñascos. Ven aquí, Kiara. Quítatelos y te vas a poner esta rosita. ¡Ahora sí estás guapa! ¿Qué le gusta a mamá, viste? Que yo la peine. Ven aquí, Kiara, come. Ay, sí. Ellas te adoran las dos. Hola, Kiaris, ¿cómo estás? Sí, que te voy a cargar. ¡Sí! ¡Qué emoción! Se pone muy contenta conmigo, mamá. Bueno, tengo una super noticia. Es un poco preocupante. ¿Preocupante? ¿Cómo así? Ven aquí, vamos a entrar. Jovencitas, se están portando súper bien. Nada de caca en el camino de piedras. Muy bien. Ven aquí, Susan, vamos a conversar. A ver, Susan, aquí se está calentando tu comida. Ok. Uy, está calientísima. Toma, cariño. Gracias, mamá. Ahora sí me vas a contar qué es lo que está sucediendo. ¿Puedes encender la tele? No voy a encender nada. Cuéntame, a ver. Voy a arrimar el sillón y me sentaré aquí a conversar contigo. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Bueno, sucede que... Ay, pasa algo en el colegio terrible, mamá. Mañana tengo un super examen. Un examen de matemáticos. Ajá, cariño. ¿Y qué pasa si tú eres súper buena en matemáticas? Bueno, resulta ser... Ya va. ¿Qué pasa? Samantita, ¿qué sucede? Está muy caliente, cariño. Ven aquí, yo te ayudo a que comas. Así te gusta, ¿verdad? Bueno, cómetelo poquito a poco, no vayas a derramar en el suelo, por favor, con mucho cuidado. Ok, ¿qué pasa con el examen de matemáticas de mañana? Bueno, lo que resulta ser es que si yo no paso ese examen, voy a repetir de grado. Voy a repetir de primer grado. ¿Qué? ¿Cómo vas a repetir de primer grado, cariño, si tú eres un excelente estudiante? Bueno, así nos dijo el profesor. Ay, seguro es para asustarles a todos. No creo que
Dios mío, este piso está bien sucio. Déjame poner a Florinda a limpiar. No creo que vayas a repetir el examen si tú todos tus exámenes los has pasado. Sí, pues es verdad. Todos mis exámenes yo los he pasado, mamá, pero te voy a decir algo. Ya no paso esto, voy a repetir de grado. Todo de verdad, ¿verdad? A veces no entiendo mucho. Usted va a terminar de comer, ¿verdad? Y su hermana también. Voy a poner a su hermana a jugar un rato con sus juguetes y lo que vamos a hacer es estudiar desde ahorita hasta la noche. ¡Ay, mamá! ¡Quiero ver la caricatura! No vas a ver caricaturas hoy, cariño, porque tienes una evaluación muy importante. Si no pasas ese examen, vas a perder el año. Imagínate tú eso. Tanto esfuerzo y sacrificio, tanto que hemos pagado esa escuela y tú vas a perder el año. Pues no, no me lo voy a permitir. A ver, Florinda, vamos a llevarte por otro lado. Vamos a poner a limpiar a Florinda por aquí. Hay bastante polvo. A ver usted, Samantita, cómase todo el puré. Muy bien, ahora sí. Vamos ahora a llevarla a que se ponga a jugar a la habitación, que yo tengo que estudiar con su hermana. ¡Qué aburrido me parece esta situación! Si no... ¡qué delicioso! Si no paso ese examen, mi mamá se va a enojar conmigo. Bueno, voy a tener que estudiar, no me queda de otra. Voy a encender la tele a ver si están dando mis caricaturas favoritas, a ver. ¡Ya voy a comenzar las ositas! Cariño, te vas a quedar aquí jugando, ¿ok? Yo voy a estar estudiando con tu hermana aquí mismo en el cuarto. Por favor, pórtate bien. Aquí tienes biberón por si quieres. Ma, ya me comí todo y pues dejé los platos en el lavaplatos. Okay, entonces venga aquí, jovencita, que tenemos mucho por estudiar. Tome asiento, por favor. Vamos a colocar esta lamparita por acá y nos vamos a sentar aquí, ¿ok? Toma, por favor, ese libro, Susan, y... ¿Es Samantita, mamá? No te preocupes por Samantita, ella está jugando allá en... ahí con las... con la casa de princesas y todas las princesas. No te preocupes por Samantita, dedícate, por favor, a estudiar. Vamos a ver, ok. Vamos a leer. Ok, las tablas de multiplicar, a ver, ¿cuántas te sabes? Solo la del 2 y tenemos examen a la 3 también. Ok, entonces vamos a comenzar. Acuérdate que la tabla de multiplicar es... este de 2 en 2. 2 por 1. 2. Ajá. Si sumamos 1 vez 2, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Si sumamos 2 veces 2, ¿cuánto es? 4, mamá. Así es, cariño. Es como una suma. Es súper fácil. Ah, entonces sería así. 2 por 1. 2. 2 por 2. Son 4. 2 por 4. 8. ¿Así? Así mismo, Susana. Así es. Ok. Entonces ahora vamos a seguir practicando. A ver. La tabla de multiplicar del 3 es igual, pero vamos a contar de 3 en 3. Ok, ¿3 por 1? ¡3! ¿Y si contamos 3 veces? Si contamos 3 veces 3. 3 más 3 es 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Eso, Susan! ¿Viste? Muy bien. Cariño, voy a ir a ver a tu hermana. Yo creo que se está durmiendo, ya voy. A ver, Samantita, ¿te estás quedando dormida? Ay, sí, cariño, lo siento. Me olvidé que tenías que hacer tu siestita. Susan, voy a acostar a tu hermanita en tu cama un rato. A ver, vamos a continuar, jovencita. Entonces, si hacemos 2 veces 3. ¡Sí, mamá! ¿Hacemos 4 veces 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé, mamá. No, cariño, son 12. Tienes que contar bien, cuenta. Así cuentes con los deditos, no importa. Pero es importante que te sepas todas las tablas. Ay, mamá, estoy muy cansada. Bueno, Susan, hemos estudiado todo el día. Mira, ya es de noche. Ok, entonces vamos a terminar esta vez. Te voy a volver a preguntar. Para que ya te metas a bañar, cenes, por favor, que mañana tienes esa evaluación súper importante. Y tengo miedo, cariño. ¿Cómo vas a...? Si no pasas ese examen, ¿puedes raspar? Ok, vamos de nuevo. ¿2 por 1? ¡Son 2! ¿2 por 2? ¡4! ¡Yo te la digo, mamá! ¡2 por 1, 2! 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, y 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 20. ¡Súper bien, Susan! Así es, cariño. Ahora la del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. Sí, vas bien, vas bien. 6 por 3 es 3 por 6, 18. 3 por 7, 24. No, cariño, ese es 21. Ok, 3 por 8, 24. Muy bien. 3 por 9, 27. Muy bien.
¡Le pone atenta! ¡Súper bien, cariño! ¡Ay, Dios mío! Debes estar bien cansada. Mira todos los libros que nos estudiamos hoy. Bueno, Susan, ¿qué vamos a hacer? Por favor, ya no estudies más porque ya has estudiado bastante. Llevamos toda la tarde estudiando. Mira, ya se hizo de noche. Por favor, date un baño. Te voy a preparar la cena. Voy a cuidar a tu hermana unos minutos. Enviaré unos correos que no envié porque estaba estudiando contigo. Y bueno, esperaremos a papá y a dormir. Mañana tienes que pasar ese examen sí o sí, ¿ok? Mamá, espero que sí lo pase, en verdad. Tengo miedo. No te preocupes. Debes siempre estar segura de ti misma. Lo vas a pasar. Siempre tienes que decir en tu mentecita, sí lo voy a pasar y sí lo voy a lograr. Es verdad. ¡Soy la mejor! Así es. Bueno, jovencita, vaya a bañarse, que voy a irle a preparar el biberón a su hermanita y la cena para usted también, ¿ok? Está bien, mamá. A ver, Susan, cómete todo eso. Samantita, cuidado, te caes, por favor. Sí, mamá, ya me voy a comer todo para dormirme. ¡Delicioso! Así es, debes descansar porque mañana tienes un día bien pesado y hoy estudiamos bastante. Ya, bueno, ahorita puedes ver un ratito la tele, pero ya después a dormir temprano, cariño, para que puedas estar como una super lechuga. ¡Lechuga! ¡Ah! ¡Samantita dijo lechuga! ¡Samantita dijo lechuga! ¡Buenas noches! ¿Cómo están mis princesas? Hola, cariño, ¿cómo estás? Llegas a tiempo aquí haciendo la cena. Bien, súper chévere. Susan está comiendo y bueno, Samantita ahí parada. ¡Papá! ¿Adivina qué? Tengo un súper examen mañana bien difícil longo. ¡Wow, Susan! ¿Tienes un examen mañana? ¿Y si no pasas, pierdes el grado? Estudié mucho con mamá desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Estoy recansada, papá. Y mira, escucha esto que... Para que veas que sí me lo aprendí todo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 2 por 7, 4, 8, 8, 8 por 9, 20. Muy bien, así es. Soy un papá orgulloso. Ya verás que sacarás 1000 puntos. Confío en ti. Así es. Lo mismo le digo yo, que se tranquilice, que ella sabe muchísimo. Y que mañana... Uy, me estoy quemando. Sí, le va a salir todo muy bien con ese examen. A ver, Susan, tranquilízate, todo va a salir muy bien. Voy a pasar el examen, soy la mejor. Voy a sacar... Ah, sí, así es, muy bien, bueno, rápido, voy retrasada. Buenos días, profesor, disculpe la demora. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Susan, buenos días. No te preocupes, todavía no he comenzado el examen. Hola, Susan, ¿estudiaste? ¿Que si estudié? ¡Ni sabes! Desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Entonces debes estar bien preparada, ¿ok, chicos? Entonces, bueno, el examen de matemática va a comenzar en unos minutos. Ya saben que, por favor, nada de libros en el escritorio, ni pueden tener las mochilas abiertas, porque si no sería trampa. Y si hacen eso, les voy a suspender el examen a la persona que le encuentre alguna copia o trampa. Ok, vamos a comenzar. Vamos a darle hojas a cada uno de todos ustedes. Perfecto. Toma, Susan, tu hoja. Vamos a ver, todos tienen papel, ¿ya? Mira, profesor, yo hice una mariposa. ¡Ah, qué bonita! Pero vamos a concentrarnos. Violeta en el examen, por favor. Ok, bueno, me voy a sentar aquí a esperarlos para que comience el examen. Y... ¡en sus marcas! ¡Listo, fuera! Dios mío, qué nervios que tengo, Violeta. Mucha suerte, amiga, la harás muy bien. A ver, sí. Vamos a ver con la calculadora... Todo lo que estudié con mamá. No puede ser. Esto me va a salir increíble. Todo lo que estudié con mamá me saldrá fantabuloso. La tabla del 3. 3 por 3, 9. Muy bien. Muy bien, sí. Y 6 por 2, 12. 5 por 2, 10. Todas me las sé. No puede ser. ¿Hasta eso, Susan? Pues ya terminé. ¡Prueba que tiene mi examen! ¡Oh! Has terminado muy rápido. Veamos, vamos a ver. A ver, ¿qué es esto? Muy bien. ¡Susan! ¡Te felicito! ¡Has sacado una A! ¡Sí, profesor! ¡No voy a repetir el grado! ¡Voy a pasar para el segundo! Así es, así que aquí te voy a hacer una flor de A para que le muestres a tus padres que eres una chiquilla muy inteligente. A ver, todos ustedes, échense una apuradita porque ya va a sonar el timbre del receso. Cariño, ¿no sabes lo feliz que me siento que hayas pasado ese examen? Estaba bien asustada. Te felicito muchísimo. Yo sabía, estaba súper segura que eres una niña muy inteligente y que todo lo que estudiamos ayer lo aprendiste un montón, ¿no? Sí, mamá, estoy bien re feliz. Pasé el examen y mira, el profe me hizo una florecita. Mira, papá, me hizo una florecita porque pasé con A.
¡Wow! ¡Felicidades, Susan! Ya sabíamos que pasarías ese examen. Estamos demasiado orgullosos de ti. Pequeña, te mereces lo mejor. Un premio, un abrazo, un bechito. ¡Sí, un premio! Y lo mejor de todo es que no voy a repetir el grado. Así que voy próximamente para segundo grado. Pasan los días y voy creciendo. Pasará, mi diario me escuchará. A ver, niñas, me van a dar un espacio porque voy a limpiar todo este jardín. Ustedes la verdad que no aprenden. Es un poco difícil enseñarles a ustedes que aquí en el pasaje este que está aquí, bueno, no sé cómo se le dice, en este caminito de piedras no se hace la popó. Sus necesidades deben hacerla aquí en la grama, en el césped, para yo poder recogerlo con más facilidad. Ay, no, de verdad, ¿hasta cuándo? ¿Cómo estás tú, Kiaris? Y Kiarita, ¿cómo está? Ok, ven para que te acuestes un rato acá. Hoy tengo que bañarlas. Voy a seguir limpiando este lugar por aquí. Muy bien. Y ahorita necesito despertar a las niñas porque van a la escuela. Voy a llenarles esto de agua para meterlas a bañar a las dos. No se me van a esconder. Parece que no les gusta que las bañe. A ver. Muy bien. Vamos a cerrar por aquí. ¿A qué hora serán? Espero no se me haga tarde para llevar a las niñas a... Bueno, nos usan a la parada del bus escolar y a Samantita hacia la guardería. Voy a poner esto aquí. Esto sí lo puedo colocar en el camino de piedritas. No, Kiara, no tomes agua de allí. Eso no, porque le tengo que echar champú y jabón. Entonces después te puede doler la pancita. ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¡Buenos días a mi mamá! Niño, ¿cómo estás? Ya iba a despertarte. ¡Wow! Ya estás vestidísima. Estoy muy contenta de ir a la escuela el día de hoy. ¡Ay, qué emoción, cariño! Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda para llevarte a la parada del bus? Como 15 minutos. Ok, bueno, ven a desayunar que me voy a poner a bañar a las perritas porque ya huelen un poco mal. A ver, Kiara. Hueles así como a queso. A queso parmesano. ¡Qué cochina! Me voy, que voy a comer. Cariño, ya te puse el pan doradito. Ahora te voy a freír el huevito, a ver. Y listo, vamos a ponerlo por aquí y esto lo guardamos acá. Ah, tu papá me dejó un desayuno, qué sabroso. Acá tienes, Susan. Tenga y se toma todo el juguito de naranja. Mientras vas comiendo, voy bañando a las perritas. Mamá, ¿me puedes prender la televisión, por favor? Sí, cariño, claro que sí, ya voy a poner tu programa favorito. Ahora ya sabes, come, que ahorita mismo va a llegar el bus escolar y yo te voy a ir a dejar, ¿ok? No sé si comer. Le puedo decir a mamá que quedé con hambre y me lo llevo a la escuela. Me voy a comer este para mí. Delicioso. Y le digo a mamá que quedé con hambre. Y se la llevó a mi amiga Paulita. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¡Qué divertido ese programa! ¡Los ositos! ¡Me encanta! ¿Dónde estará el shampoo? Vamos a ponerle un poco de shampoo a esta agüita. Ok, y vamos a entrar. Quítese esa camisa, señorita. Voy a meter a lavar todo esto. Vamos a lavar todo esto. Colocamos un poco de jabón, de detergente y metemos tu ropita a lavar. Y creo que... ¿Kiaris, tú tienes ropita puesta? Ah, no, solo unos accesorios. Esos te los vamos a quitar. Y tienes también como unos collarcitos. Ok, vamos a ponerle jaboncito y champucito a esta agüita y le encendemos para que haga burbujas. Vean esto, cómo va haciendo burbujas. ¡Qué emoción! ¿Quieres bañarte, Kiara? No, ¿verdad? Estás que huyes. Vamos, siéntese ahí, jovencita. Venga aquí. Vamos a ponerle un poco de jaboncito. Entre, por favor, a la agüita. Y vamos, Kiaris. ¡Kiaris! ¡Ven acá! ¡No me huyas! Por favor, te atrapé. Ven aquí. Ya luego les voy a dar comidita y les voy a servir agüita. Aquí con tu mami, a ver. ¡Ay, qué deliciosas están las dos! Vamos que les voy a poner champucito a las dos. Muy bien. Y estas burbujas que son hidratantes para su cabellito. ¡Ay, qué hermosas y preciosas que están quedando estas princesas! Miren esta ropa que les compré a las dos. ¡Ay, es una hermosura de ropa! Miren esto, espero que les guste. Vamos a ponerlas por ahí y ya voy a sacar a una. ¡Vamos!
Vamos que... Ya va, cálmate. Vamos a secarte muy bien. Y vamos a vestirte. A ver, ¿cuál de estas dos te va a quedar a ti? Ay, yo creo que esta. Ay, qué hermosa que te ves, mi pequeña. Estás hermosa. Ya voy a sacar a tu hija porque yo creo que se está zancochando ahí. Vamos, Kiaris, ven aquí. Ay, mi pequeñita, ¿cómo está mi pequeñita de mamá? Venga aquí que la voy a secar. Muy bien, y ahora vamos a ponerle ese trajecito tan hermoso. ¡Oh, qué bella que se ven las dos! ¡No puede ser! ¡Vamos, Kiari, Kiaris, ya! ¡Vamos, Kiara, Kiaris, ya! Ya les estoy lavando también su ropita. Ok, vamos a servirle agüita. Y esto ya está listo. Vamos a apagar las burbujas. A ver, Susan, ¿ya estás lista, cariño? Mamá, sí, te iba a decir que si me puedes preparar otro sándwich porque quedé con hambre. ¿Otro sándwich? Sí, está bien. Déjame colocar el agua y ya vengo y te preparo y te llevo a la parada de bus, ¿ok? Niñas, aquí tienen agua y comida. Por favor, para que coman. Pero como se portaron tan, pero tan bien, les voy a dar una porción de esto a cada una. Es como una meriendita, un premio para las dos, ¿ok? Ahí tienes, Kiara y Kiaris. ¡Qué delicioso! A ver, ¿y qué le podemos colocar en los cabellitos? ¡Ay, vamos a dejarles a la Kiara! Para que la Susan le vea. Y a Kiaris vamos a ponerle este lacito. ¡Ay, qué hermosas mis princesas! A ver, Susan, ¿cómo es eso que tienes más hambre? Sí, mamá, es que como estoy haciendo deporte, tengo más hambre. Ah, bueno, qué raro. Bueno, ya mismo te voy a preparar otro, ¿ok? ¿Pero me lo puedes preparar para llevar a la escuela? Ah, sí, está bien, pero búscame, por favor, tu lonchera. Ok, ya te la voy a buscar. Aquí tienes, jovencita. Ya está tu sándwich y una manzanita. Vamos, cariño, me voy a vestir y te voy a dejar en la escuela. Aquí tienes la lonchera preparada. Me parece raro que tienes tanta hambre. A ver, Samantita, tómate por favor todo el biberón. Susan, cariño, por favor, ve por aquí. Vamos a ir a esperar el bus escolar. Mamá, estoy muy contenta por ir a mi colegio. Hoy tengo que hacer unas actividades. Sí, acuérdate portarte súper bien y... Óyeme algo, se me hace extraño que estés comiendo tanto. ¿Por qué quieres tanta comida? Sí, es que me da mucha hambre. Seguramente creo que estoy haciendo muchas actividades. A lo mejor es eso. Ah, bueno, quizás. Bueno, vente, que ya casi llega el bus escolar. No, cariño, que te vaya súper bien. Y bueno, éxito en todas tus evaluaciones del día de hoy. Sí, son evaluaciones de las muchas materias y... Seguramente saco 10 porque estudié un montón. Dale, cariño, que te vaya súper bien. ¡Hermana! Hola, Samantita, ¿dijiste tu hermana? ¡Wow! Estás creciendo mucho. Estoy orgullosa de ti. Lo único es que tienes que dejar los pañales porque los niños que usan pañales huelen mal. Samantita, ya sabes, si en la escuela te pegan, tú le pegas. Si te jalan el cabello, tú le jalas el cabello. Y si te gritan, tú le gritas, dale. ¡Chao, mamá! ¡Los amo! Ay, cariño, no le prestes atención a tu hermana, en verdad. Eso no tienes que hacerlo, solo dile a la maestra y ya. Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo va su barriguita? Hola, Nala. Muy bien. Bueno, aquí un poco cansada, pero... Bien. Llega nuestra ternurita. Ahí se está moviendo. Ay, me alegra mucho. Cuídese mucho. Ya debe de estar descansando en casa. No estoy inventando estar caminando tanto. Ay, no, ahorita ya me voy a casa. Otra vez, otra patadita. Bye, que esté muy bien. Ay, cariño, me acuerdo cuando tú estabas así chiquitita. Yo también te tenía en la pancita y te movías así. Ay, qué hermoso, pero ya para ustedes dos está suficiente. Ya no voy a tener más bebés. Ya llegamos al cole. Hola, maestra, ¿cómo está? Hola, Nala, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día hoy? Hoy tenemos actividades muy bonitas en la escuela. ¿Le trajiste la lonchera a Samantita? Sí, aquí le traje. ¿Qué van a hacer de actividad? Pues hoy vamos a hacer el cumpleaños de una compañerita de ella. Y pues seguramente se va a llevar pastel y algunas otras cosas en su lonchera. ¡Ay, qué bueno! Bueno, aquí tiene la lonchera. Ah, se me olvidó. Ah, bueno, ahí tenía otro biberón. Se me olvidó, meterle el biberón allí. Bueno, Samantita, que la pases bien. La voy a sentar aquí. ¡Ay, qué lindura! ¿Cómo le gusta, verdad? Sí, le encantan los juegos. Pero estamos ahorita aprendiendo muchas cosas, los colores, las letras. ¡Qué hermosa! Bueno, espero que les vaya súper bien. Yo tengo que ir a trabajar. Cuídense mucho. Chao, mi Samantita. ¡Mua! Te ama, mamá. Adiós, maestra, que esté bien. Listo, ya marqué mi asistencia. ¡Ay, qué bonita los pececitos! Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nala, buen día. Aquí, full trabajo. Sí, así estamos todos. Bueno, me voy a mi oficina. Dios mío, pero ¿aquí la gente viene a dormir? Esto es
dos se han quedado dormidas. ¡Qué horror! ¿Qué hora es? Ah, ya mismo voy a comenzar. Buen día, jefa, ¿cómo está? Buen día, Carlitos, ¿qué tal? Hola, Nala, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, todo súper bien, llegué a tiempo. Voy a enviar todos los correos que necesito porque hoy, que hoy hacemos muchas más ventas que nunca. Así es, eres mi vendedora brillante, mi vendedora estrella. Gracias, gracias. A ver, ay, tengo unas ganas de tomarme un cafecito. Uy, qué delicioso. Me encanta que en la oficina pueda tener cafecitos. A ver, ahora sí, me voy al escritorio. Voy a guardar mis cosas por acá y vamos a comenzar. A ver, uy, Dios mío, cómo tengo clientes, de verdad que sí. Trabajando y trabajando y trabajando. Que estoy un poco dudosa de algo. Susan nunca había llevado tanta comida a la escuela. ¿Qué estará pasando con ella? Todos los días es lo mismo. Quiere llevar dos manzanas, quiere llevar dos sándwiches, quiere... Como si está dándole comida a alguien, es raro. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Susan. Muy bien, aquí sentadita. Me voy a sentar aquí contigo, dale. Gracias, Susan. ¿Sabes qué? Hoy traje sándwich. ¿Quieres comer sándwich? ¿En serio? Ay, gracias, porque no había desayunado. Oh, entiendo. Aquí traje sándwich para ti. Toma. Le dije a mamá que tenía mucha hambre. Ay, Susan, no te hubieses molestado. No, es que necesito ayudar a mi amiga. Tú eres mi amiga, ¿verdad? Así es, gracias. Este sándwich está delicioso. Pero si quieres, ve y siéntate con tus amigos. Tengo que estar yo en mi silla de ruedas. No, yo me siento aquí, me siento feliz contigo. ¡Cómete el sándwich! Gracias, Susan. En que te voy a ayudar. Yo te bajo del bus escolar, ¿está bien? Gracias, Susan, eres una muy buena amiga. Toma tu mochila y vámonos. ¿Ves? Para eso somos las amigas. Te traeré y te llevaré siempre y te cuidaré, no te preocupes. A ver, cariño, ¿cómo te fue el día de hoy en la escuela? Bien, mamá, me comí toda la comida, mira. Wow, pero últimamente estás comiendo demasiado. Sí, es que me está dando mucha hambre. Bueno, está bien, es bueno que te alimentes un montón. Recuerda terminar los deberes y dormir hoy temprano porque mañana es otro día muy, muy especial de escuela. Sí, mañana tengo otra evaluación, mamá, y creo que mañana también tengo que llevar mucha comida porque me va a dar mucha hambre. Ah, no te preocupes, está bien. Mientras estás comiendo y te estás alimentando bien, mamá no tiene problema de cocinarte un montón. Bueno, cariño, ya es hora de dormir, que descanses, mañana es otro día. ¿Ya te sabes todo lo de tu evaluación? Mamá, claro, ya me sé todo, me aprendí todo, acuérdate que soy muy inteligente. Adiós, Amantita. Samantita, cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Una niña te intentó tratar mal? ¿O te quiso pegar? ¿Tú le pegaste? Susan, ¿hasta cuándo te voy a decir que no le enseñes esas cosas a tu hermana? Es que hay que enseñarle, si te pegan, tú le pegas. Si te gritan, tú le gritas. Si te trata mal, tú le tratas mal. Y así es, justicia de la vida. Voy a dormir, las amo. Dios mío, se durmió rapidito. Vamos a dormir usted, Samantita. Ay, yo también ya estoy cansadísima. Vamos a dejarle esta lamparita encendida por acá y esta también. Y me voy a dormir. Hoy creo que no voy a esperar a Simba. Creo que hoy Simba llegará tarde, Dios mío. Trabaja muchísimo. Debo hacerle un batido de proteínas para que tenga energías para trabajar diariamente. ¡Nala, buenos días! Aquí te preparé el desayuno. Anoche llegué y estabas dormida. No puede ser, estabas cansadita, ¿verdad? Ay, cariño, sí. Es que últimamente estás llegando muy tarde y bueno, como estoy trabajando, estoy con las niñas, de verdad me agoto un montón. Pero bueno, hoy me siento como una lechuga, descansé muchísimo. ¡Wow! Gracias, qué rico se ve ese desayuno. Nala, una pregunta, la comida se está terminando rápido, ya no hay manzanas, ¿por qué? Ah, no, cariño, es que Susan todos los días me dice que se quiere llevar doble comida, ejemplo, dos panes, dos manzanas y así. Entonces, bueno, no importa, es que creo que está comiendo un montón. Puede ser que sea que está careciendo, porque está comiendo muchísimo. Ah, ¿Susan está comiendo más? Ah, ¿esa es la priadolescencia? No puede ser. No. Bueno, Nala, ven, desayunemos, que en un rato me voy a trabajar. Hola, cariño, buenos días. ¿Cómo dormiste? Hola, mamá, bien. Quería decirte que hoy quiero llevarme dos panes y uvas. Está bien, estás comiendo un montón, ¿no? Sí, estoy comiendo muchísimo. Ah, ya vengo, déjame que ya se paró esta lavadora y voy a meter la ropita a secar. Ajá, a ver. Ay, Dios mío, yo dejé todo este desastre aquí ayer cuando bañé a las perras.
¿Viste a Kiara y a Kiari, Susan? ¡Guau! Wow, no las había visto, pero quedaron bien hermosas. ¡Mira! ¡Mira los lentes de Kiara! ¡Kiara está fashionista! Parece que va a un concurso de belleza. Sí, ¿verdad que quedaron preciosas? Bueno, cariño, vamos a alistarnos y vamos a llevarte a la parada de bus. Ya tengo todo listo. Me falta es buscar a Samantita, cambiarme e irnos a la parada para que vayas a tu escuela temprano. A ver, cariño, bueno, ya me toca llevar a tu hermanita a la guardería, que te vaya bien. Y mira, ahí te guardé todo. Tienes dos sándwiches y las uvas que me pediste. Está bien, mamá, chao. Las amo mucho, por la tarde, Samantita. Me parece súper extraño, Samantita. ¿Qué? Tu hermana se lleve tanta comida. Ay, qué ropa tan linda te coloqué hoy. Ya sé, te voy a ir a dejar a la guardería y me iré a espiarla porque, no sé, siento que Susan está rara y me está ocultando algo. Paulita, ¿cómo estás? Hola, Susan, ¿bien? ¿Y tú? Gracias por siempre ser tan buena amiga. Mira, adivina que hoy traje sándwich con queso de los favoritos que prepara mi mamá. ¡Cómete uno! ¿Hoy no habías desayunado? No había desayunado. Es que en mi casa no tenemos para comer. Y siempre espero el almuerzo que me dan aquí en la escuela. No puede ser. Te puedes desmayar. Mi mamá dice que hay que comer mucho porque si no, no se desmaya. A ver. ¡Ah! ¿Ahí está Susan? ¿Qué es eso? ¿Está hablando con una niña? ¿Le está ayudando? ¡Ve! ¡Come! ¿Le está dando de comer? ¡Ah! ¡Dios mío! Y la está ayudando a llevarle su silla de ruedas. ¡Gracias, Susan! ¡Qué delicioso! ¿Viste? Yo me voy a comer las uvas. ¡Qué delicia! Ahora vamos, que te voy a ayudar. Te voy a llevar hasta tu salón de clases. Gracias, Susan. Tú siempre tan amable. ¡Ah! ¡No sabía! Susan está ayudando a su amiga. La lleva al salón de clases en la silla de ruedas y también le da de comer. ¡Dios mío! ¡No puede ser! Nuestra pequeña tiene un corazón enorme, pero ¿por qué no me había dicho? Voy a llamar a Simba y le contaré todo. ¿Aló? Hola, cariño, ¿cómo estás? Sí, ya estoy en casa. Necesito contarte algo. No pasó nada malo. Ahorita estoy esperando el bus escolar de... Bueno, estoy en casa y voy ahorita a buscar a Susan. ¿Adivina qué? Nuestra pequeña no es que está comiendo mucho porque está creciendo, no. Es que está ayudando a una amiga de la escuela. Sí, cariño, es la Paulita, ¿sabes? La que está en la sillita de ruedas. Bueno, le está ayudando, le lleva la silla de ruedas, le da comida. Dios mío, nunca pensé que Susan tuviera un corazón tan enorme. O sea, sí, nuestra hija es buena, pero jamás imaginé que estaba ayudando a una amiga. No puede ser, ¿y por qué no nos ha contado, verdad? Qué extraño. Bueno, sí, cuando lleguemos a casa, sí, cuando llegues a casa hablas con ella, dale. Yo voy a ir hablando cuando llegue ahorita. Dale, también te quiero, bye, cariño. A ver, Susan, ¿quieres contarme algo, hija? No, ¿de qué, mamá? Algo de tu escuela. ¿Por qué estás comiendo tanto? ¿Por qué llevas tanta comida? Dime la verdad. Bueno, sí, es que estoy ayudando a mi amiga, la Paulita. ¿Y eso por qué la estás ayudando, cariño? Es que mi amiga, la Paulita, me dice que en su casa no tienen para comer. Mi esa me pone triste, no tiene para comer, mi amiga, la Paulita. Y aparte, mi amiga, la Paulita, está en silla de ruedas porque ella no puede caminar. Entonces yo la estoy ayudando. Estoy llevándole comida para que desayune porque ella no desayuna. Ella espera el almuerzo gratis que nos dan en la escuela. ¿Sabes que me dan en la escuela el almuerzo? A las 12. Y ella es que come. Entonces imagínate, desde las 7 no come, mamá. ¡Ay, cariño! ¡Dios mío! Es lo más tierno que me has dicho, Susan. Estás ayudando a Paulita y Paulita no tiene que comer. Ay, cariño, seguramente sus padres no tienen empleo o algo, pero está muy bien que la ayudes. Susan, cariño, puedes llevarte toda la comida que quieras. Yo no me voy a molestar porque no me habías contado. No sé, mamá, es que estaba haciéndolo de secreto, ya luego te iba a contar. Bueno, Susan, estás haciendo un buen trabajo, cariño. Eres una niña con un corazón increíble, maravilloso. No estás triste. Deberías estar feliz de estar ayudando a tu amiga Paulita. Ella te lo va a agradecer. Y la vida también te lo va a agradecer. Es muy bueno ayudar a las personas. Y mucho más si nos necesitan. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiará. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará. Thank you.
¿Y qué has pensado que haremos con el dinero que ganaron en el concurso de cocina? Bueno, cariño, se me ocurre que podemos colocar como un negocio, una peluquería, algo de comer. No sé, siento que debemos como que invertir ese dinero. ¿Me van a comprar un PlayStation? ¡Wow! ¡Es demasiado! $5,000? ¡Son millonarias! ¿Me dan un poquito, por favor? ¡Ay! Bueno, me parece una idea brillante. Sí, Nala, yo me tengo que ir al trabajo. Le das unos abrazos a mis niñas de mi parte. ¿Sabes qué, cariño? Anoche la Susan se durmió súper tarde. Ahora quiere estar usando mucha televisión y también muchas pantallas. La tablet no la deja de usar. ¿Tan tarde? No, Nala, hay que reducirle la TV a Susan. No puede ser, se le van a poner los ojos cuadrados. No puede dormirse tan tarde la niña, por Dios. No va a rendir en el colegio. Sí, cariño, yo pienso lo mismo. Hay que reducirle las pantallas porque eso le hace daño. Está bien. Dale, que te vaya bien. Lindo día, te quiero. Bye. Bueno, Nala, chao. Nos vemos más tarde. ¿Qué es esta popó? ¡Qué asco! Nala, hoy te toca limpiar. ¡Chao! ¡Me voy! A ver, ¿qué es lo que dice Simba que hicieron estas dos perritas? ¡Ah! ¡Pero Dios mío! ¿Cuál es el desastre? ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes dos, jovencitas? No sé quién hizo esto, pero que aquí no se hace. Solo se hace en la parte de atrás del césped porque es más fácil para mí hacerle. ¡Ay, no! ¡Qué asco, de verdad que sí! A ver... ¡Apesto! ¡Guácala! No puede ser. Esto lo voy a poner por acá para desecharlo. Y ahora voy a recorrer la otra. ¡Uy! No puede ser. ¡Kiara, no vuelvas a hacer eso! ¡Eso apesta! ¡Guácala! Y ahorita les voy a servir la comida. Vamos a ver, ¿quieren hoy comer pollito? Sí, este pollito está delicioso. A ver, coma una primero y luego le coloco a la otra. Ay, voy a ver si les compro tacitas a las dos, porque es que a veces se comparten la comida y no sé quién come más y quién come menos. Uy, no, qué asco. Esto apesta. Vamos a echar esto por aquí y ahora cuando me vaya, sacaré la basura. Perfecto. ¿Qué horas serán? Ya debo despertar a las niñas para llevarlas a la escuela. A ver... Susan, cariño, yo dejé el cepillo de barrer, el trapeador, ay, no puede ser, y el balde, lo dejé aquí en el cuarto de las niñas. Loriente, la lima se cepillan hacia abajo, y las maletas me circulan. Hola, cariño, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, ya estás despierta, ya yo venía a despertarte. Me desperté súper temprano hoy. Ah, ¿sabes que anoche me di cuenta que te acostaste muy tarde viendo la tele? Por favor, necesito que... te acuestas más temprano. Vamos a tener un horario para dormir porque no estás descansando. No, mamá, si yo me siento súper bien. Me siento feliz, me siento como una lechuga. Ajá, sí, como una lechuga. Pero vamos a reducir el uso de tablets y de la televisión. ¿Ya estás lista? Ya estoy lista. Me duele un poco la barriga, no sé qué me pasó. Ay, me voy aquí. ¡Mamá, salte! Susan, cariño. ¡Ay, Dios mío! Estás peor que Kiara y Kiaris. Apestas también. Voy a bajar para seguir preparando la comida. Y por favor, baja a desayunar. Ahorita despierto a tu hermana para llevarla a la guardería y a ti a la parada de bus para la escuela. ¡Está bien, mamá! ¡Está bien! Estoy apestosa. ¿Verdad? ¿Qué comí? ¡Ay! ¿Qué comí ayer? A ver, no puedo alcanzar el papel higiénico. ¡Ay! ¡Ay, está muy fuerte arriba! Aquí está. Ahora sí. Lo puedo usar. Ahora me voy a lavar las manos y me voy a comer. Voy a revisar mi mochila. Yo no tenía nada pendiente para mañana. No puede ser. Voy a investigar rápidamente. A ver. ¡Puede ser! ¡Yo tenía examen! ¡Ay, no puede ser! Y ahora no estudia nada. Bueno, me voy a tener que copiar. Y ya. Porque es que no estudié. Bueno, voy a tener que decirle a mi amiga María que me ayude un poco porque no puedo estudiar. Bueno, voy a arreglar mi mochila y voy a desayunar. ¡Mamá! A ver, cariño, con mucho cuidado, no te vayas a caer. Vamos a cambiarte para llevarte a la guardería. Hoy me encantaría que te colocaras este gorrito.
Este gorrito es el de Ranita, el favorito de papá. ¿Qué te parece? Está lindo. ¡Ay, qué guapa que te ves! Vamos a mandarle una foto a papá. Yo sé que le va a encantar. Ven, posa aquí. Voy a mandarle una foto. A ver, sonríe, sonríe. A ver, con cuidado, no te vayas a levantar que te puedes caer. A ver, sonríe. ¡Ups! Muy bien. Esta foto quedó hermosa. ¡Qué guapa que te ves, mi pequeña princesa! Y te voy a colocar. ¿Gusta ese? Creo que ese no combina mucho, cariño, con tu ropita. Bueno, puede ser un osito con gorrito de ranita. ¿Qué te parece? ¿Te gusta, verdad? Ay, Samantita, ya deja de pararte. Te vas a caer y te vas a golpear durísimo. A ver, tómate todo tu biberón, por favor, que ya nos tenemos que ir. Creo que escuché a Susan llamarme. Vamos a buscar a tu hermanita. Cariño, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los gritos? Es que ya estoy lista para la escuela, pero tengo que desayunar primero. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, deja ver que vamos a terminar de comer. ¡Hola, Samantita! ¡Buenos días! ¡Oh, mamá! No me acordaba que habíamos reganado la competencia de cocina. En verdad que tú eres, mamá, la mejor cocinera del mundo entero. Ay, gracias, cariño. Ven aquí, vamos a comer. Sí, hoy estaba hablando con tu papá en la mañana que todavía no sabemos qué vamos a hacer con la cantidad de dinero tan grande que ganamos. ¡Ya sé! ¡Vamos a comprarnos 7 carros! No, cariño, ya tenemos un auto y ya tenemos una casa. ¿Puede ser que organicemos un negocio, como yo le decía a papá? ¡Me parece espectacular! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! A ver, Samantita, siéntate por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Ya va, vamos. ¿Quieres una manzanita o algo? Ya, no vayas a llorar. ¡Qué raro! Tu hermana está llorando. ¡Ah! Ella le gusta mucho las frutillas. ¿Quieres una frutilla, cariño? Ahora sí, creo que lo que tenía era más hambre. A ver, Susan, vamos a desayunar. Te cociné un platito de verduras. ¡Mamá, ¿puedes prender la televisión? Ay, Susan, ¿tú y tu televisión, hija? Te la pasas pero viendo muchas pantallas y también mucha tablet. Es que es un programa que me encanta un montón y es súper divertido. Bueno, solo un rato y ya, por favor, pero come que ya nos tenemos que ir a la escuela. Voy a buscar tu mochila y la mochilita también de Samantita. A ver, aquí está. Ay, se cayó este libro. ¿Qué es esto? Susan tiene examen hoy. Pero qué extraño. Ni siquiera estudió anoche. Se acostó súper tarde viendo la tele. Dios mío. ¿Y será que va a pasar ese examen? Bueno, no le diré nada. Esperaré que ella me cuente. Dar un rato que llegue el bus escolar. A ver, se ha demorado un poco. Ah, ahí viene Susan. Bueno, que te vayas súper bien. ¿Hoy no tenías nada importante en el cole? No, mamá, no tenía nada importante. Hoy solo son clases normales. Me voy, las amo. Chao, Samantita, que te voy a ver en tu escuela. Ya sabes, si te gritan, tú le gritas. Si te pega, tú le pegas. Si te empuja, tú le empujas. Adiós, mamá. Susan, ¿cuántas veces te he dicho que no le digas esas cosas a Samantita? Es para que se aprenda a defender. Chao, las amo, bye. Ok, cariño, bueno, ya estamos llegando a tu guardería. Estás contenta, ¿verdad? Aquí te coloqué tu biberón y otra barrita de las que tanto te gustan. Vamos a entrar. Buen día, maestra, ¿cómo está? Hola, Nala, buenos días. Llegan súper temprano. Ay, sí, lo que pasa es que como tengo que dejar a Susan en la parada del bus escolar, pues ya aprovecho y me vengo y traigo a la Samantita. ¡Oh, qué bien! Buenos días, Samantita, ¿cómo estás? Ay, ya le gusta estar con su maestra. Bueno, aquí está su mochilita y le coloqué su biberón y también la barrita nutritiva que tanto le encanta. ¡Oh, qué bueno! Ok, bueno, que estés muy bien, Nala. Hoy la salida es un poco más temprano, a las 2, porque las maestras tenemos una junta con otros padres. Ah, una reunión con otros padres. Ah, chévere, perfecto, sí, entonces ya yo le vengo a buscar más temprano. Bueno, que estés bien. Chao, cariño, bye. Ay, qué lindo que se diviertan tanto. Dios mío, qué belleza de bulevar que han creado aquí en la ciudad. Me encanta un montón. Ahora más tarde le diré a Simba a ver si nos venimos a comer unos helados. Aunque bueno, este bulevar me trae malos recuerdos cuando las niñas se perdieron. ¿Cuándo será que van a abrir la estación de tren? ¡Ay, mire sus zapatos!
Mira esos zapatos, qué hermoso. Pero no, Nala, ahorita tienes otras cosas y no puedes estar gastando. Ah, bueno, este camino es más rápido para llegar a casa. Ay, por fin ya llegué a casa. Hola, jovencitas, ¿cómo están? Eso, me parece muy bien que tenga todo el patio limpio. ¿Cómo es posible que encontré caca? ¡Dos cacas hoy! En medio de donde pasamos nosotros. Les he dicho que es en el jardín. Ay, Dios mío, estas dos bebés, ¿por qué no han comido? Ven aquí, Aris. Chiquitita, ¿cómo estás? ¿Cómo se está portando? Ya huelen un poco a cachorrito. Hay que darles un baño. Ya será mañana. Hoy tengo un día bien ajetreado. Me parece un poco extraño que Susan no haya estudiado anoche para su examen. Ya sé. Se me ocurre una brillante idea. Buscaré mis cosas rápido e iré a su escuela. A ver qué está haciendo, porque es que me parece muy extraña sus actitudes. Es raro que Susan no me haya contado que tenía hoy un examen, si ella siempre me cuenta las cosas. ¡Ah! ¿Aquí dejó otro cuaderno? ¡Dios mío! ¡Otro libro! ¿Será que se le olvidó? ¡Oh! ¿Ayer tuvo un examen? Y tampoco me... Pero si hoy me... Si me lo mostró anoche y sacó a... Pero no le he visto estudiar. ¿Qué está pasando con Susan? Voy a llamar a Simba, a ver, porque de verdad estoy bien preocupada. ¿Dónde es que estaba mi teléfono? Ah, ya sé, cuando estaba vistiendo a Samantita lo vi por acá. A ver, voy a llamar a Simba. A ver, ¿dónde es que está el número de...? Aquí. ¿Aló? Cariño, ¿cómo estás? Sí, cariño, sé que estás trabajando, pero algo rapidito que te voy a contar. ¿Sabes qué? Adivina qué. Esta semana Susan tuvo evaluaciones, exámenes, ¿y no nos contó? Sí, no sé. Sí, ese mismo examen que nos mostró anoche, el que sacó A. Bueno, yo también pensé lo mismo. Quizás nuestra pequeña es una niña muy inteligente y no le hace falta estudiar. Pero siempre es bueno repasar, ¿no crees? Y adivina que hoy tenía otro examen. Ajá, y anoche se durmió súper tarde viendo a la tele. Y también no se despega de esa tablet. Sí, bueno, voy a ir a la escuela. Siento que está pasando algo con ella, ¿ok? Cualquier cosa te aviso. Dale, bye. Yo también te quiero, cariño. ¡Qué raro! Tengo que investigar qué es lo que está sucediendo con mi hija. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Susan. ¿Estás es para el examen del día de hoy? No estudié, es que estaba en el programa de los ositos y no me dio tiempo a estudiar. Te iba a decir que si nos podemos copiar. No sé, amiga. ¿Y si la maestra, el profe nos ve? Hola, chicas, ¿qué están hablando? Hola, amiga, ¿les puedo hacer para el examen? Un poco, es que ya yo me sé todo ese tema. ¡Ah, qué bueno! Ok, entonces, por favor, tomen todos asientos que va a empezar la evaluación, ¿ok? Ups, ya viene, ya comenzamos las evaluaciones. No sé qué voy a hacer, por estar en el programa no estudié. Bueno, amiga, nos podemos ayudar un poco, pero no quiero que me regañen. Por favor, tome asiento, Susan. ¡Sí, profe, ya voy! Susan, tranquila, que tú te sabes todo. Si tú quieres bailar, sacudir, pues ven conmigo a mi casa. Ay, ese programa de los ositos, oh, me encanta. Y me la paso toda la noche viéndolos. Bueno, saquen por favor sus cuadernos y vamos a comenzar la evaluación. No quiero mochilas arriba del escritorio, ni quiero cuadernos tampoco. Todo de su mente y su aprendizaje, por favor. Dios mío, no vamos a poder sacar libros. ¿Tengo que guardar este por acá? Por favor, comiencen a realizar su evaluación. Viendo y leyendo sus exámenes. Yo no me sé nada. ¿Dónde está mi cuaderno? Ah, ya sé. Voy a sacar este cuaderno por aquí. A ver, ¿qué es lo que dice el profe? A ver. Oh, sí. Ah, es el pato. Sí, lo que yo había hecho. ¿Y la segunda cuál es? No puede ser. Así es que Susan pasa los exámenes copiándose. No puede ser. Está copiando todo el examen. Y mira a sus amigos. Todos están escribiendo y ella es la única copiona. Esta jovencita me va a escuchar. Cuando llegue a casa va a estar totalmente castigada. Un mes sin pantallas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Mamá, mira mi libro de calificaciones. Ayer y hoy he tenido evaluaciones y las he pagado todas.
ver, cariño. ¿Y cómo has pasado todas las evaluaciones si ni siquiera te vi estudiar? ¿Cómo es eso que has pasado? Mamá, lo que pasa es que yo estudio un montón siempre y siempre me salgo todo. Ah, ¿en serio? ¿Y quieres ver esta foto, jovencita? ¿Cuál foto, mamá? Esa foto te la tomé hoy en la escuela. ¿Qué hacías en la escuela? ¿Cómo que qué hacía en la escuela? Tuve que entrar en tu salón de clases porque te descubrí la mentira. Hoy, cuando llegué a casa, vi tu otro cuaderno y descubrí que tenías evaluaciones toda esta semana. Hasta tuviste una evaluación hoy y anoche te dormiste súper tarde viendo las pantallas. ¿Mamá? Mamá, nada. Estás totalmente castigada. Te caché en la clase copiándote y todos tus amigos no se estaban copiando, solo tú. Ya decía yo por qué sacabas tanta A. Y solo lo que haces es ver pantalla, ni siquiera estudias, ni siquiera repasas para los exámenes. Estás castigada. Un mes sin televisor y un mes sin pantallas, sin tablet. Y se lo voy a decir a tu papá. ¡Qué decepción, Susan! Eso de estarse copiando en clases no se puede hacer. Hay que estudiar. ¡Siento, mamá! Lo siento nada. Si me vas a pedir disculpas, tienes que hacerlo de corazón. No pedirme disculpa para volverlo a hacer la próxima semana. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasar,